pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La vieja torre. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 8. Yo no soy gallego, pero vivo en Galicia, en La Coruña, y a la verdad que estoy dichoso de poder vivir donde vivo y de convivir con quien convivo. Nací en Santander, una ciudad del norte de España muy parecida a La Coruña, por lo que los cielos con ese color gris plomizo, las mañanas lluviosas, el verde de las montañas y de sus bosques o el rugir de sus olas cuando mueren enfurecidas contra los acantilados han sido compañeras de mis paseos durante muchos años. Me gusta el norte, pero esta ciudad tiene un rasgo característico, algo que la identifica ante cualquier otra ciudad del mundo. La Torre de Hércules es el faro en activo más antiguo del mundo. Edificado en el siglo I por el Imperio Romano, se levanta a 106 metros sobre el nivel del mar. Sus destellos se pueden ver a 34 kilómetros de distancia y llevan más de 2.000 años guiando a los marinos que sortean estas costas. Pensaba que el texto de este versículo, mas ahora sois luz en el Señor, y en el tiempo en el que este faro lleva funcionando, y que son prácticamente el mismo, y en que tanto el uno como el otro siguen vigentes. Somos luces en el Señor, nos dice Pablo. Luces en un tiempo tormentoso, en un tiempo en el que la oscuridad del pecado se está acrecentando, en un mundo en el que cada día se están derribando los basamentos de la moral, haciendo que el pecado se establezca en todos los ámbitos sociales. Pero debemos de ser esas luces en medio de la tempestad, ese punto de referencia al que poder acudir, un reflejo de la luz de Cristo, un refugio donde el viajero asustado, donde el hombre amenazado, el acosado por este mundo impetuoso y embravecido por el pecado que lo envuelve, pueda acudir en busca de cobijo. Esa es la luz que debemos de reflejar, a Jesucristo. En la oscuridad del pecado, el hombre deambula sin rumbo, encaminando sus pasos a un incierto destino. No sabe ni a dónde va ni con quién acabará. Camina completamente ajeno al mensaje de esperanza que para él surgió del corazón de Dios en la persona de Jesucristo. Y como hijos de esa luz que iluminó nuestro caminar el día que Cristo nos redimió, debemos de permanecer como luminares de esa redención que habita en Cristo. En otro tiempo éramos tinieblas, sí, y en ellas andábamos y habitábamos, sin entendimiento y sin experimentar la santidad que esa divina luz del Evangelio trae al corazón del redimido. Pero ese otro tiempo pasó, quedó olvidado en lo más profundo del mar, el día en que nuestro viejo hombre fue sepultado en el bautismo y el nuevo hombre se levantó, por lo cual seamos hoy esa luz que alumbre el camino a aquellos que andan perdidos en el pecado y encaminemos sus pies a Cristo y su cruz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14. Que Dios os bendiga.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.